Reales que apasionaron a la juventud romántica del mundo entero fue la de Balduino de Bélgica con Fabiola de Mora y Aragón. Se conocieron durante una visita que el rey hizo a España y no hubo paz para el monarca hasta que la bendición matrimonial convirtió a la dulce Fabiola. Eso es amor de verdad. La conoció, la amó y hasta que no se casaron no paró. ¿No te parece divino? Me parece natural. Y si te parece natural, ¿por qué no hacemos lo mismo que ellos? Porque ellos tenían piso y dinero y nosotros no tenemos ninguna de las dos cosas. El pueblo de la capital de Bélgica aclama con vibrante entusiasmo a la nueva reina. Fabiola, en un gesto conmovedor, ha subrayado su amorosa adhesión al hombre con quien acaba de unirse y con quien va a compartir la responsabilidad de un trono. Y a esto le llaman actualidades. Historia antigua, diría yo. Del año de la pera, Carlota. Si ya no se puede venir al cine. No echan más que banalidades y tonterías. Todas ellas mimadas por el más bello de los motivos, el amor. El príncipe Juan Carlos de Borbón se casa en Atenas con la princesa Sofía de Grecia. Muy poco tiempo después, Atenas es testigo de la unión entre el rey Constantino con Ana María de Dinamarca. Más matrimonios. ¡Pero qué pesadez! ¡Vámonos, Romualda! ¿Tú crees que debemos irnos, Carlota? Yo no creo que en esto haya ninguna alusión personal. ¡Vámonos, Romualda! Sí, váyanse, Romualda, así nosotros podremos oír la película. ¡Pero qué impertinencia! Catástrofes, guerras y revoluciones siguen sembrando el pánico en el sudeste asiático. El atentado contra el primer ministro y el líder, Romualda, no nos vamos. Y 37 heridos. Pero nosotros sí. Este conflicto provoque la intervención. ¿Por qué? ¿Ahora que estábamos tan bien? Las películas que no son de amor no me gustan. Tengo hambre. Y no quiero romper este bonito paraguas en la cabeza de dos solteronas. Lo que tú digas. Esta película sí que les va a gustar. En el segundo rollo se comen a un niño crudo. No te preocupes por lo del hambre. Con un vaso de leche y un bollo me sentiré mejor que las reinas esas de la pantalla. Y además, cada uno se pagará lo suyo. ¿Cómo están las chuletas de cordero? Esta va a ser una noche inolvidable. ¿Tú habías estado antes aquí? Sí, me trajeron unos amigos una vez que ganó el Madrid. Y querías que viniéramos en taxi. Dime la verdad, ¿estamos celebrando algo y tú me lo ocultas? En cierta manera. He prometido decírtelo antes de que entres en tu trabajo. Aún falta una hora. El turno de noche. Lo odio porque siempre corta nuestras conversaciones. Si pudiera cambiarlo. ¿Tú no conoces a nadie en la telefónica? Sí, al que me cobra el recibo. Oye, menos bromas. Podrías dejar el teléfono y comprarte un traje aunque fuera a plazos. 28 días que salimos juntos, 28 días que te veo con la misma ropa. Parece que estás pintado. 27. El día que nos conocimos llevaba un azul impecable. ¿Que lo quemaste con la plancha? No fue culpa mía. ¿Ah, no? ¿De quién entonces? Estaba tan nervioso con el escándalo que organizaste en la calle. ¿Y tú por qué te hiciste el ciego? Para que me agarrases de la mano. Por favor, ¿me quiere acompañar a la acera de enfrente? Yo como una imbécil espiando el disco verde para cruzar la calle con un señor echándoseme encima.
¡Qué cara! Me descubrí cuando te dije, por favor, lléveme por esa otra plaza que está más oscura. ¿Te acuerdas? Y de la bofetada que te di, ¿te acuerdas? La recordé toda la noche. Se me hinchó el carrillo. ¿Tabaco, cerillas para usted, para su novia, emboquillados, americanos? Negro, sin filtro. ¿Un clavel para la señorita? No, no, gracias. Adiós. Adiós. Oye, ¿te vas a gastar las horas extraordinarias en humo? Bueno, está bien que yo gane poco, pero no me humilles. Pobre mi amor, tanto sacrificio por una chica demasiado decente, ¿verdad? ¡Qué desilusión! He pasado contigo unos días maravillosos. ¿Aunque no te haya permitido aún darme un beso? Claro, como sabes que tienes toda la vida por delante, piensas, tengo tiempo. No, yo no pienso, tengo tiempo. ¿Por qué lo dices? Yo no he de cambiar nunca, ¿tú sí? Yo tampoco, pero el porvenir nunca se presenta como uno lo ha soñado. Ya sé que parece una frase hecha, ya te dije que teníamos que hablar esta noche. ¿De qué tienes que hablarme, por Dios? Dímelo enseguida. Todavía nos queda una hora. ¿Una hora para qué? Para que entres a trabajar. Y para que demos el paseo de todas las noches. ¿No es así, cariño? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No me atrevía. Te vi tan contenta que... Pues no lo estaba. Cuando uno quiere como yo te quiero, sabe leer en los ojos. ¿Y en los míos has leído que tenía que marcharme? No, pero vi en ellos algo triste. Muy triste. Bueno, no será tanto. Viajar no es morirse. Es peor. Te aseguro que voy a volver. Salgo mañana temprano. Así es que mañana no nos vamos a ver. Ni pasado mañana, ni dentro de una semana. No me vas a acompañar a la telefónica como todas las noches. Roberto, te voy a pedir un favor, un gran favor. ¿Cuál? No me hables más de ese viaje, ni una palabra. Acompáñame como siempre y no me digas adiós al dejarme. ¿Cómo no voy a decirte adiós? Te lo suplico, no me lo digas. Quiero hacerme la idea de que mañana volveré a verte. Bueno, Roberto, lo he pasado muy bien. Me alegro, Luisa. Muchas gracias, Roberto. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Otra vez. Como todas las noches. Y a lo mismo. O sea, la idea fija. Lo de siempre. Sí. A ver si usted usa su influencia para que hable yo con mi pueblo. Pues entras por aquella puerta, se lo pides a las operadoras y ellas te ponen la comunicación. Ya se lo he dicho muchas veces y a usted se le olvida. Es que en mi pueblo no hay teléfono. ¿Y qué quieres que yo haga? Pues ponerlo. ¿Y para decirme esa tontería vienes todas las noches a la misma hora? Pues ya que le molestan mis visitas, le voy a dar una noticia. ¿Buena? Para usted. Muy mala para mí. Por algún tiempo no voy a venir más a verle. ¿Por qué, hija? Un viaje. Un viaje largo. Tome, por el tiempo que le he hecho perder. Y me voy, que es tarde. Yo también trabajo de noche. Adiós. Espera, hija. ¿Cuál es el nombre de tu pueblo? El que no tiene teléfono. Lo digo por si hay alguna posibilidad. Ah, olvídelo. Es un pueblo tan pequeñín, tan insignificante, como yo. No vale la pena. Adiós. Yo soy la vedé de un teatro de revista. Empecé siendo corista y como fui chica lista, aquí me ven de vedé de revista. Llevo más plumas que nadie, lentejuelas que es lo bueno. Que dicen que tienen hierro.
Los hombres no me perdonan que no me muera por ello. Pero estoy grave por uno que estudia financiero. Y es que soy amable, y es que soy sensible. Dicen que mudable, dicen que accesible. Venga, más movimiento. Que baile un rigodón. Mejor la muerte del cine. ¿Tu familia bien? Ned. Señor, ¿viene o no viene ese tabaco? Enseguida, señor. Es que no veo la cerillera. En este tugurio el servicio es peor que los números, que ya es decir. Pero, Antonio, la ausencia de la cerillera causa malestar en el público. ¿No ha venido aún? ¿Y para eso yo le di casa, comida y comisión? Yo la vi llegar hace un rato. Allí viene. Perilla, ven aquí. ¿Qué te ha pasado? A mí nada, ¿y a usted? Seguramente mi reloj adelanta. ¿Será lo único que adelanta en esta casa porque lo que es el sueldo? Te llaman de la mesa 8. ¿A mí? ¡Qué alegría! Ya se me va a acabar la paciencia. Estos señores querían algo de ti. Tantas cosas. ¿Qué va a ser? ¿Americanos, canarios, puros? Un flor cubana y la hora de salida. Habanos no tengo y hora de salida tampoco. Duermo aquí. Entonces siéntate un ratito con nosotros. No puedo. Mi trabajo es detrás del mostrador. Oye, respondona. ¿Y el tabaco? Repite la insensata. Hasta un día me la matan. Yo soy la bebé de un teatro de revista. Americanos, canarios, puros. Dime, ¿no vende nada que se le pueda tirar a Madame Butterfly para que se calle? Madame Butterfly es amiga mía y si ustedes fueran hombres de verdad deberían respetarla como mujer y como artista. Ole, tiene razón la pequeña y vosotros sois unos guarros. Gracias, señor. ¿Desea usted algo? Sí, pero no está en la caja. ¡Deme eso! ¡Traiga, que es mío! ¡Tremendo! ¡Perro! Eres incorregible. No voy a dejar que me desacredites el establecimiento. Usted y el establecimiento se pueden ir a la porra. Peor, se va a trabajar fuera, Alemania. Chica, ¿por qué os casáis? ¿Con qué? Es más pobre que yo. Vive en una casa tan birria que nunca me ha dicho dónde es. Le daba vergüenza. ¿Y tú tan tranquila? Con ese pretexto no le he dicho dónde vivía yo. Aunque ya estoy harta de esto, con esos clientes. ¿Qué me vas a decir a mí? Tú has resistido y resistes. Si a mí me dejaran debutar. ¿Qué condiciones no te faltan? En el escenario es otra cosa. Los tienes a distancia. Yo le hablaré a don Antonio para que te dé una oportunidad. ¿No va a querer? Claro que sí. Cualquier favor que le pido, Antonio me lo concede. ¿Tú crees? Entre otras cosas, tú sabes que siempre has sido un gran admirador mío. Fanny, esto no puede continuar así.